Se me ha quitado completamente el deseo por lo que son los dulces. Es increíble cómo ha cambiado. Ahora puedo ir a alguna reunión, a algún lado, y no siento ese deseo de querer comer o picar lo que veo. O sea, no es lo que mi cuerpo me diga, sí, servita como antes, o solo un pedacito. No, no, gracias, porque directamente no siento el deseo. A veces tu mente puede ser tu peor enemigo. Hay ideas que te limitan para hacer las cosas que quieres, para lograr los objetivos, para dejar de sufrir y verdaderamente empezar a sentirte saludable y vivir plenamente. Y eso es lo que pasó con Carolina. Quiero que escuches la historia de ella porque tiene muchas ideas que decían, me voy a quedar con hambre, esto no me va a gustar, no voy a poder. Era recurrente en su cabeza y el momento que comenzó, que se animó, pero con dudas, la verdad, a realizar un plan nutricional con nosotros cuando entró al programa, al paquete de 6 citas, puedes ver cómo fue rompiendo esas ideas y cómo tú también puedes hacerlo. Porque verdaderamente hay cosas específicas que tienes que entender y que tienes que hacer para poder lograr ese objetivo. Si es que mira su historia. Hace poco te compartimos el caso de Mao Uli. Ella perdió 46 libras y hoy se encuentra en el mejor estado de su vida. Yo en los primeros 15 días vi 15 libras menos. Con ese tipo de resultado yo quería todo. Cuando empecé con Adrián tenía 46 libras de más. Había modificación de plan. A mí me lo modificaron un par de veces para ver mejores resultados, y lo cual es muy, muy positivo. Parte de haber aprendido a comer son entre las cosas más importantes que yo he aprendido con Adrián, pero tienes resultados maravillosos. Sabemos que su historia te inspiró y que quieres tener resultados tan increíbles como el de ella. Por eso, este 2023 te daremos una mano para que tu sueño de estar saludable y fit se haga realidad. Al adquirir tu paquete de citas obtendrás nuestra asesoría completa que incluye plan nutricional, rutina de ejercicios, recetas deliciosas, guía de suplementos y todo completamente personalizado. Tú también puedes tomar la decisión de cambiar tu vida para siempre. Promo válida hasta el miércoles 18 de enero. No dejes pasar esta oportunidad. Te dejo el link en la descripción. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Realmente me encanta que puedas aquí estar para contar tu historia, para motivar a la gente, para enseñarles que sí se puede. Pero comencemos para que te conozca la audiencia. Cuéntanos un poco más sobre ti, qué edad tienes, dónde vives, cuál fue tu motivación para entrar con nosotros. Mi nombre es Elizabeth Carolina Uriona, pero todos me llaman por Carolina. Vivo acá en la Florida, tengo 50 años y toda la vida he sufrido de sobrepeso, primeramente, desde niña. Y a partir de mis 14 años comencé con lo que eran las dietas, bajé, estuve un tiempo aparentemente estable, otra vez subía, bajaba. O sea, ha sido toda la vida el pelear con el tratar de llegar a un, más que llegar a un peso ideal, estabilizarme en un peso. Porque para mí era fácil llegar al peso, pero el problema era estabilizarme ahí y no tener ese efecto rebote que la mayoría siempre tenemos. Y eso a veces te frustra. ¿Cómo hacías antes para bajar de peso? ¿Cuál era la estrategia que utilizabas? La mayoría de las veces, desde mis 14 años, y eso, desde que tengo 8 años, siempre he asistido a endocrinólogos. Siempre lo hice a través de endocrinólogos, allá en Bolivia. Y para mis 15 logré bajar como 20 kilos, que estuve un tiempo solamente con régimen alimenticio. Estuve un tiempo en supuestamente mi peso y me deprimía y otra vez empezaba a subir. Y era subir, bajar, subir, bajar. Podía estar un año bien y me duraba poco y otra vez volvía a lo mismo. ¿Qué Así que ha piensas que sido sea un... lo que estaba pasando que no te dejaba estabilizarte, sino que estabas subiendo y bajando constantemente? Yo creo que más que todo era algo emocional, porque cuando yo comencé a mis, como te digo, a mis 14, para mis 15, en una oportunidad, como que... Mi régimen era demasiado estricto, empecé a comer algo de más y empecé a subir de peso. Y en una semana, como que era increíble cómo podía subir hasta 3, 4 kilos. Y lo que provocaba era que a mí me provocaba más ansiedad el subir. Entonces yo lo que hacía, me sentaba frente a un espejo frustrada y me ponía a comer y decía, ¿por qué he subido? ¿Por qué he subido? Y era como que una manera de castigarme yo, según yo me estaba castigando, pero sin embargo estaba haciendo más daño, ¿no? ¿Y qué fue lo que viste que te motivó a entrar con nosotros específicamente? Mira, sabes que ya con ustedes es como que mi segunda vez que creo que trato, pero fue uno de los videos que, uno de los últimos videos, porque siempre te he seguido.
sea, pero esas cosas de que decía sí, lo voy a hacer, o las primeras veces lo hice un tiempo, pero como que tú mismo dices fracasé. Y la última vez vi que una señora que tenía problemas de tiroides y también estaba con menopausia o algo así, entonces había logrado su objetivo. Y aparte que ella también comentó que el régimen que ustedes que le estaban dando no era tan, Tan difícil, ¿cómo tan se dice? estricto. Tan difícil de llevarlo. O sea, que se adaptaba a tu situación o a tus necesidades o a tus deseos de querer, de lo que tú quieres comer. No te imponían que solo comer carne, no te imponían que solo comer esto, o sea, de acuerdo a lo que te era más favorable para vos. Entonces, eso dije, eso fue lo que más me motivó. Y dije, otra vez lo voy a intentar. Y esta vez dije, esta vez sí lo hago como me dice. ¿Y se cumplieron tus expectativas con respecto a eso de que el plan no era tan difícil de hacer, que era adaptado a lo que te gusta, a lo que no te gusta, o no se cumplieron esas expectativas? Sí, porque el primer día que hablé con Eunice, directamente como que yo bien drástica le digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta comer, no soy mucho de comer carne, no soy mucho de comer esto, o sea, como que yo imponiéndole las cosas que yo quería comer. Y Eunice toda paciente, sí, está bien, claro. Entonces, de acuerdo a eso, me lo hizo el régimen. Y yo empecé primero, dije, bueno, ya, voy a tratar un mes. Y al primer mes como que o sea, al principio sí como que sentía, decía, no estoy bajando lo que yo veía que otra gente bajaba, pero ella me seguía motivando y me decía, no, tienes que tener paciencia porque cada persona es diferente. Entonces como que seguí, 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 más que todo así la perseverancia. Y luego lo que yo dije, solo va a ser un mes, luego dije, no, solo 3, y al final me di cuenta que quiero, o sea, que quería seguir, no. Ya no sentía esa necesidad de decir, ya se acaba el tiempo y lo dejo. No. Para las personas que nos están viendo, Eunice es la asesora de estilo de vida que llevó el caso de Caro. Y verdaderamente te felicito, Eunice, porque has hecho un trabajo excelente y me encanta ese apoyo que le has podido dar con respecto a la motivación de decirle, sigue adelante, tú vas a poder, ten paciencia. Y finalmente esa paciencia ha dado frutos, porque hasta la fecha, ¿cuánto has bajado? Cuando fui al médico me dijo como unas 40 libras o 45 libras. Wow. Sí, el mismo médico se quedó sorprendido. Impresionante. Eunice, cuéntanos, Sí. ¿qué hiciste con Caro para lograr este objetivo? ¿Cómo fue el proceso y cómo llegaste a ese plan? Comenzamos con Caro al inicio, como ella bien dice, tratando primeramente de comprender el caso. Ella cuando llegó con nosotros me comentaba que tenía un poquito de problemas a la hora de consumir mucha proteína o carnes. No es una persona que le suele gustar bastante comer mucha cantidad de carne, como regularmente se hace, por ejemplo, en alguna dieta cetogénica, ¿no? Entonces ella creía que únicamente nosotros trabajábamos de esta manera y le comentaba que la proteína no necesariamente tenía que provenir de origen animal, también podía provenir de una fuente vegetal. Entonces comenzamos con un plan de alimentación con las necesidades adecuadas para ella de proteína vegetal y también animal, porque después ella sí se animó a consumir la carne, pero en cantidades más pequeñas. Entonces el resto de proteínas estaban sustentadas, perdón, a base de, por ejemplo, frijoles, lentejas, garbanzos, los mismos vegetales. Los carbohidratos que también muchas veces Cosas creemos que a que no tienen veces se proteína. dice eso y cosas que a veces se dicen que no puedes Exacto. comer porque no vas a bajar de peso, que en la dieta keto está totalmente prohibido y que, de nuevo, reitero, nosotros sí somos partidarios de la dieta keto y del ayuno, pero como herramienta personalizada. Hay personas que lo pueden Así. utilizar, que lo deben utilizar, hay personas que no, hay personas que no van con su gusto. Este tema siempre es un mundo aparte. Tú no tienes los mismos gustos ni el mismo metabolismo que tu vecina, que tu amiga, que tu prima. Cada persona tiene un plan específico que tiene que llevar y lo que tú has hecho de encontrar algo que ella pueda disfrutar y al mismo tiempo ver resultados, verdaderamente es algo que tengo que felicitarte al respecto. Además del Muchas plan de gracias. alimentación, ¿hiciste algún plan de ejercicio, algún plan de suplementación? Claro, sí, estuvo presente también la suplementación, porque, bueno, sabemos que también para poder lograr una pérdida de peso, pues también tiene que haber un balance en los macronutrientes, en las calorías. Entonces,
El plan de alimentación para que ella no se le sea también difícil de llevar, agregamos también suplementos que le pudieran aportar nutrientes y beneficios para su salud. Entonces, uno de los suplementos que utilizamos fue el Thyroid Booster. Recomendamos también vitamina D3 porque ella también ya tenía problemas anteriores con deficiencias de vitamina D3. A pesar de Recomendamos vivir también, en un lugar soleado. exacto, teníamos también la recomendación de agregar el magnesio y también conforme fueron pasando más consultas, recomendamos una crema también anticelulítica porque ya tenía este problema. Y los ejercicios también que empezamos a recomendar al principio fueron ejercicios fáciles de hacer, pero siempre fuimos un poquito más puntuales en los ejercicios de fuerza y de pesas. Pero llegó el momento en el que ella ya no se sentía tan motivada de hacer este tipo de actividad física. Se sentía un poquito de pronto aburrida o no los podía realizar como normalmente ella quisiera hacerlos. Entonces, cambiamos los tipos de ejercicios y me di cuenta que a ella, por ejemplo, le gusta mucho el baile. Entonces empezamos a recomendar ejercicios aeróbicos como bailoterapia, ejercicios como zumba y aún así con esto ella siguió continuando con su pérdida de peso. Al principio sí se desesperó poquito, pero fuimos animándola mucho y explicándole sobre todo cómo es que funciona el plan de alimentación y todas las recomendaciones en el transcurso del tiempo. Entonces, ella solita me empezaba a contar que ya las personas, y esto siempre pasa mucho, ¿no? Que no nos damos cuenta cuando estamos perdiendo de peso hasta que alguien más se da cuenta. Entonces, a ella también así le pasó, a las personas le empezaron a comentar de pronto que ya se veía más delgada. Entonces, esos comentarios también a ella ¿Qué le. te comentaban? ¿Qué te comentaban las personas, Carla? Yo la verdad nunca me di cuenta de lo que estaba perdiendo el peso. Cuando me dicen, wow, has bajado mucho de peso. Ahí recién como que hice clic. Y dije, sí, de verdad está dando resultado y estoy bajando de peso, porque tú no te das cuenta, o sea, en tu cabeza te sigues viendo igual, en tu cabeza sientes que no hay mucha diferencia. Pese que yo me podía ver en el espejo, pese que sentía que mi ropa tal vez me quedaba más holgada, pero yo no estaba aceptando, no estaba captando esa dimensión de que realmente ya me veía diferente. Wow, ¿cómo te sientes ahora que has podido lograr ese objetivo, no solo físico, sino también su objetivo de mejorar tu energía, tu salud, todos esos beneficios? Cuéntanos. Yo me siento muy contenta, aparte que, ¿sabes qué? Me ha venido, se me ha quitado completamente el deseo por lo que son los dulces. Es increíble cómo ha cambiado. Ahora puedo ir a una reunión, a algún lado, y no siento ese deseo de querer comer o picar lo que veo. Por decir, si me voy a una reunión donde veo que hay postres, no me atrae. O sea, no es lo que mi cuerpo me diga, sí, servita como antes. O solo un pedacito, no, no, gracias, porque directamente no siento el deseo. Entonces, Increíble. ¿Y eso también me qué? tiene muy contenta. Claro, ¿cómo lograste eso, Eunice? ¿Qué estrategia utilizaste para que poco a poco esas ganas de comer dulce, esa ansiedad de comer dulce se vaya? Pues precisamente fue a base de la alimentación que ella tenía, porque la alimentación también tenía en algunos momentos algunas recetas y opciones alternativas de preparar, por ejemplo, postres saludables hechos a base de fruta o algunos postres también con harinas de almendras, harinas de coco. Entonces, directamente no recomendábamos el consumo de azúcar o de alimentos que tuvieran bastante este tipo de alimento, ¿no? Entonces, siempre la alternativa fue postres saludables, pero que estaban dentro de su mismo plan de alimentación. Aparte de bajar de peso, ¿hubo algún otro cambio físico? Por ejemplo, más tonicidad. Nos comentaba Eunice que también utilizaste la crema para la celulitis. ¿Mejor algo de eso? Sí, bastante. La crema para la celulitis es excelente, me ayudó bastante. ¿Cómo lo utilizaste? Más que todo lo utilicé 2 veces al día, como me indicaron, en el área de las piernas, porque es lo que más sentía que tenía un poco más de flacidez y un poco los brazos, pero me ayudó bastante lo que es las piernas, no sabes, increíble. Buenísimo. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? ¿Qué es lo que tienes pensado hacer de aquí en adelante? Para mí directamente, mi objetivo es seguir en este estilo de vida porque
Me siento tranquila, me siento contenta, me ha llegado a gustar bastante. Como les digo, no siento ya ese deseo por lo que son los dulces. No extraño nada. Lo que, como nunca, se me ha he cambiado completamente mis hábitos. Ahora mi cuerpo más me pide lo que son las ensaladas, los yogur, fruta, cosas que realmente me ponen bien y no siento el deseo de querer comer otras cosas. ¿Qué le dirías tú a las personas que en este momento quieren lograr ese cambio, que tienen que perder 30, 40, 50 libras y piensan que no pueden, piensan que es caro, que es difícil, que se van a morir de hambre? Tú ya habiendo pasado por este proceso y logrando ese objetivo que estas personas en este momento quieren, ¿qué les dirías tú? Yo lo que les diría es que no se den por vencidos, que intenten, que perseveren, que en la perseverancia está el logro. A un principio sí te va a costar, no es tan fácil, pero poco a poco, con paciencia, y es más que todo por tu bien, para ti y por ti, para nadie más. La cosa es sentirte bien contigo mismo y tener paciencia. Tal vez esto a mí me enseñaba lo que es aprender a ser paciente, porque yo antes quería las cosas ya para ayer. Entonces, esto me está enseñando a que poco a poco se logra. Como Es dicen, gota verdad. a gota se llena el vaso. Es verdad que te quedas con hambre, es verdad que comes poco, que no estás satisfecha. Por eso son ideas que la gente tiene. No, más bien, Eunice puede decir, yo sentía, yo le decía a Eunice, no, o sea, yo no quiero comer porque siento que estoy comiendo mucho. O aparte que yo estaba haciendo el ayuno, estoy haciendo el ayuno intermitente y decía, no, no me alcanzan las horas para comer. O sea, por lo de mi ayuno, yo decía, no, 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 es que no me alcanzan las horas. Yo quería dejar de comer, porque aparte no sentía, no sientes hambre. Si comes en las cantidades que ustedes indican, no llegas a sentir hambre para nada. O sea, estabas comiendo más de lo que pensaste que tenías que comer y aún así bajaste de Según peso. yo, sí. Le pasa a mucha gente. Y el truco, por este es el secreto, reemplazar alimentos densos en calorías por alimentos densos en nutrientes altos en fibra. Y cuando tú haces ese reemplazo, puedes comer mucho más volumen y nutrir a tu cuerpo sin que sientas hambre y haciendo que tu metabolismo funcione mucho mejor. Porque la clave realmente está en el metabolismo. Comer muy poco daña el metabolismo. Bajas de peso muy temporalmente, pero así cuando quieras resultados a largo plazo, como los de Caro, realmente la solución es esa, alimentarte con lo que debes. Y Caro, Eunice, muchas gracias por estar aquí. Verdaderamente sé que vas a motivar a muchas personas más Gracias. para que sigan este camino y muy buen trabajo para las dos. Qué fantástica historia, la verdad. Y mira qué fantástico que es la época en la que vivimos actualmente. Yo en Ecuador, ella en Florida, Eunice en México, y aún así pudimos conversar semana tras semana para ayudarla en este proceso, orientarla, darle toda la motivación y todas las herramientas que necesitaba para realmente llevarla de la mano a ese objetivo. Y lo que tú tienes que hacer ahora es darle clic aquí para que también entres a un programa con nosotros y empieces verdaderamente a vivir esa vida que deseas. Nos vemos en las asesorías.